Hola, buenas noches. Bueno, estamos en el concurso con un Falcon Guía con mecánica SP modelo 83. Tiene los elásticos del turismo carretera con amortiguadores Fear Rock, obsequio del Polacuercé. Toda mecánica, los elementos son del Polacuercé. Biela de Renault 18 de Berta. Y bueno, diferentes cositas que acompañan al confort del vehículo, ¿no? No, que los Falcon tienen problemas en el diferencial, que zapatean con elástico corto. Este tiene elástico largo, con barras tractoras, para que cuando tratan de acelerar no zapateen este trasero. No sé, es solucionado. Mi nombre es Roberto Bruckner, de Bruckner Performance. Bueno, fui convocado para participar en el jurado bajo la mirada de FUS. Estamos acá en la elección de autos nacionales, en la categoría modificados, Stream Machine. Y tenemos que formular una terna, la cual se está complicando porque hay 4 autos que entrarían. Entonces el nivel de los productos es difícil de destacar. Es muy ajustado los márgenes, entonces bueno, en ese aspecto se nos está complicando un poquito, pero ya más o menos está resuelto el tema. Del panel de instrumentos, sí. Vos sabés que envejecen con el tiempo y se opacan, sí. Los reemplacé por vidrio, o sea, ahora son de cristal. Ah, por eso tiene ese brillo y esa transparencia. Lo prendemos y... Mi nombre es Gustavo Cos, tengo una Dodge GTX 1974, mecánica mexicana, mejorada con un kit Edelbrock Performer, el motor es un 318, optimizado. Con accesorios americanos y con una estética, con un luquete estilo American muscle. El auto básicamente está original, todo lo que tiene es una insinuación de lo americano, pero con elementos de motor y conservando la esencia de la GTX. Nivel de auto bastante bueno, bastante parejo, dentro de lo que aquí en Argentina podemos lograr. Se ve que hay mucho fierro con amor, con laburo, con pulmón, y hay otro que tiene a lo mejor un poco más de billetera. Mi nombre es Alejandro del Canto, traje una Coupe Chevy modelo 75, una CS. Estoy concursando en el concurso este de FUS, en la categoría de Stream Machine Nacionales. En realidad la coupé es de Guido, que es mi hijo, que bueno, lamentablemente no está entre nosotros. Pero bueno, la idea es traer, presentarla y a ver si tenemos la oportunidad de conocer al FUS, que tanto reconocemos por su trabajo, ¿no? Bueno, las modificaciones tiene el interior, butacas eléctricas, todas personalizadas, una consola. Las llantas son American Racing, tiene un V8, un 350, con alguna preparación muy leve, dirección hidráulica, un tablero digital que lo hizo un muchacho acá en Argentina, muy bueno, un poco de audio, y bueno, la pintura es tipo escalop, una moda que se usó mucho hace unas décadas en Estados Unidos. Bueno, lo que está, espero que le guste al jurado. Uno tiene siempre las mejores expectativas, pero hay buenos autos con los que uno compite. Bueno, la decisión es del jurado, son todos muchachos que están en el tema, así que esperemos que tengan chance de llegar a la final. La verdad es muy lindo esta Chevy, la verdad que ahora venimos con buena calidad de autos y esta, bueno, está llevando lindo puntaje. Hola a todos, mi nombre es Germán Osorio,
Bueno, hoy estoy invitado por el programa Nino Tunap para ser jurado de este evento, de la categoría Stream Machine, bajo la mirada de FUS. Bueno, hoy hubo 10 autos, muy lindos todos. La elección estuvo en líneas generales, de los 5 jurados que somos, estuvo pareja, solamente en un ítem que hubo una diferencia, pero bueno, nos pusimos de acuerdo y quedó el que tenía que quedar, que ya lo verán. Leva todo performance, múltiple seguridad de media, alrededor de aluminio, tapas trabajadas. Mi nombre es Sergio, tengo un Ford Falcon Futura, modelo 69. Básicamente el auto está original en lo que es estética, respetando el color de fábrica, los tapizados, molduras, techo vinílico. Las modificaciones más importantes están en lo que es la mecánica, empezando por un motor V8 de 302 pulgadas cúbicas o 5 litros, con algunos fierros traídos de Estados Unidos, carburador, leva, admisión Edelbrock, múltiples de escape, encendido electrónico, varias mejoras. Con respecto al concurso, siempre uno tiene, ¿no?, expectativas, hay muy buenos autos. Veremos qué es lo que van a jugar los chicos del juzgado y bueno, ahí veremos. Ya tenemos definido cuál es la terna que va a estar. ¿Ya la tienen? Sí, ya la tenemos. Teníamos el primer auto seguro y bueno, y ahora ya tenemos los otros dos. Nos queda por las dudas charlar un poquito más, pero ya está. Tenemos un primer auto, segundo y tercero, que hemos decidido entre todos. Los coches están muy parejos, no podemos poner 5 autos, lamentablemente. Bueno, el tercer vehículo es la Dodge GTX de techo vinílico, la celeste. El segundo vehículo es la Chevy 75 negra, segundo premio. Después 71 es el celeste, ¿no? Bueno, y ahora vamos a entregar el primer premio de la categoría Stream Machine. Queremos agradecer acá a Free Days por el lugar, a todos los que participaron. Los autos están muy buenos, pero es como una clasificación ajustada en una carrera. No pudimos poner a todos, nos hubiese gustado que estén un par de autos más, pero hay varios autos, la verdad que hay varios autos. Y bueno, el primer premio se lo vamos a dar al Falcon 71 celeste con techo vinílico. Muy bueno, Claudio, muy bueno, te felicito. Bueno, gracias a todos por participar, ¿eh? Muchísimas gracias.